Como les decía, mi nombre es Guillermo Martínez. Estoy encantado de poder compartir con ustedes esta tarde. Eh, espero que lo que les pueda hoy eh, explicar sea de gran utilidad para ustedes. Quería darle las gracias a, a alguien que está aquí en, en el público hoy. Eh, eso es bien importante. Eh, bueno, yo hoy quiero enseñarles cómo eh, conocer el mercado. ¿Cómo conocer el mercado? Es, acuérdense, la herramienta más importante que ustedes tienen para convencer, para hablar con cualquier persona, es el conocimiento que ustedes tienen del mercado. Las cifras reales. En mi país hay un dicho que dice, no solamente hay que ser la señora de la casa, sino parecerlo. Y eso es bien importante. Entonces, eh, yo siempre pienso que... Si tenemos, si tenemos, vivimos en un sitio específico y conocemos de nuestro vecindario, conocemos el parque, conocemos dónde queda la iglesia, dónde queda el mall, dónde queda la avenida principal, la autopista, dónde queda todo, hacia qué lado queda la playa, hacia qué lado queda todo, todo. Entonces ya tenemos en avance un potencial inmenso de conocimiento, que lo único que nos falta es saber cua, cuánto valen las propiedades alrededor de nuestra casa, ¿cierto? Ahí vivimos, conocemos todo. Entonces, ¿qué mejor? Si yo vivo aquí, en este puntico, lo voy a hacer ahí, y conozco todo alrededor, absolutamente todo, pues mi ángulo de cobertura es grandioso, ¿cierto? ¿Qué mejor es para cada uno de nosotros decir salir de la casa, salir de la casa, cerrar su casa y en la casa del vecino del frente abrir la puerta, enseñarla y venderla, ¿cierto? Eso se llama eficiencia, ¿cierto? Y así vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y creciendo. Bueno, mi punto hoy es, cada uno de ustedes tiene que ser el rey, el realtor rey de su área donde usted está viviendo. No puede haber otro realtor más capacitado en su vecindario que usted. Porque, vuelvo y le digo, usted conoce su hospital conoce dónde quedan los parques, dónde quedan las escuelas, qué escuelas son buenas, qué escuelas son malas, todo, todo. Ahora lo único que necesita saber es cuáles son las casas que están en la venta en este momento, cuántas se han vendido, cómo se han vendido, en qué condiciones estaban las casas, ¿cierto? Y qué fácil, no, 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 no nos toca mucho esfuerzo coger transporte, dos horas ir manejando, averiguar. ¿Será que esta casa está buena? No, simplemente salir. En el, mientras estoy dándole la vuelta al, al vecindario, que es muy bueno hacer ejercicio, y más ahora tenemos que hacer algo de ejercicio. Eh, ah, mire, esta casa está, la están vendiendo. ¿Cuánto vale? ¿Por qué la están vendiendo? Bueno, voy a explicarles. Vamos a empezar un poquito en materia. Yo tengo aquí ya algo preparado. Nosotros como Realtor tenemos un, unas herramientas increíbles, increíbles. Cuando ustedes se vuelven Realtor, ustedes les dan el acceso a esto que tengo acá. Se llama su Realtor Dash. ¿Cierto? Esto tiene muchas herramientas fabulosas. Fabulosas. Pero vamos a empezar de lo grande a lo pequeño. ¿Por qué es importante saber también cómo está el mercado en general? Porque no es lo mismo el mercado de la Florida que el mercado en Alaska o el de Nueva York o el de Ohio, ¿cierto? Por la distancia, por el clima, por todo. Nosotros vivimos en un paraíso, todo el mundo quiere vivir acá, sí, de Sudamérica quieren venir acá, los que se están retirando en Canadá, en New York, por allá en esos, en esos estados fríos, quieren vivir acá. Entonces nosotros tenemos que saber de qué pasa en Florida. Bueno, el primer recurso que tenemos nosotros es el censo. Muy importante, estamos a punto de hacer eh, el censo. Los invito a que hagamos, participemos del censo. Todos debemos participar, eso es privado, esa información no se eh, comparte con nadie, pero sí es muy importante para que nos tengan en cuenta. Hay mucho en juego cuando se hace el censo. Bueno, entonces hay un link que se lo estoy mostrando aquí. Se llama Census GOV, pero hay una parte que se llama Quick Fats. Quick Fat. ¿Qué es esto que tengo acá? Census GOV, Quick Fats. Okay. ¿Qué nos hace eso? Nos presenta la información, aquí usted, es una información increíble, aquí podemos escoger eh, por educación, edad, raza, eh, population, housing, todo, 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 todo lo que podemos averiguar de, de, de una comunidad, ¿cierto?, yo por defecto tengo aquí la Florida y tengo Estados Unidos. Puedo comparar la Florida versus Estados Unidos y ustedes me dicen, ¿y cómo hago eso? ¿Cierto? Entonces aquí en table, perdón, aquí en mapa, puedo escoger primero que todo. Dónde quiero trabajar? Si quiero trabajar en Estados Unidos, me saca el, 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 el mapa de los Estados Unidos. Y aquí voy a la Florida y lo puedo agregar. También puedo agregar los counties. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a coger pan Beach para como ejemplo, at Bueno, este, en este ejemplo, voy a volver al chart a, o a la tablet. Y acá tengo la información sobre Pambish County, Estados Unidos y la Florida. Puedo hacer mil comparaciones, por ejemplo, eh, la eh, cuántas personas hay aquí. Eh, la edad, aquí está el sexo, la edad, ¿cuántas personas menores de 18 años en porcentaje hay? El 19.1% aquí, de toda la población. Eh, personas, miren lo importante esto, personas sobre 65 años and over, 23.9%. Todo esto es muy importante porque ustedes gastan dinero haciendo advertise, haciendo business card, postcards, todo eso. No tiene lógica que ustedes estén gastando dinero a, mandando a hacer postcard y no la repartan donde tienen que ir su mercado objetivo. Por decir algo. Eh, vamos a hablar del el área de júpiter en el eh, ustedes están enfocados en el mercado latino para mayores de 55 un ejemplo sabemos que ese tipo de personas son mm, un buen número eh, no hablan sino is, español cierto entonces ustedes van a hacer su advertising en español y hacen un anuncio muy lindo, se gastan un dinero, lo tienen en el, en el baúl de su carro y van y lo reparten en Júpiter. Pues sencillamente están botando su dinero porque nadie, absolutamente nadie va a ver ese advertiz. ¿Cierto? Porque está orientado a un área donde haya más eh, población latina y que hable solo español de pronto eso es muy importante por eso estos cuadros nos dan demasiada información demasiada información mira acá está dice por ejemplo el número de veteranos hay personas que trabajan solo con veteranos ¿Sí? entonces aquí en, en Panvisa hay 83.423 veteranos el 25% de la población en Pan County, aquí está, eh, nació fuera de, de Pan es foránea, es fuera del país. ¿sí? ¿Qué importante es eso? ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? Miren la, la, las unidades de casas. Esto es el en julio primero del 2018. Este es el número de casas. ¿Cuántas están ocupadas por el dueño? Bien, el 68.6%. Ya sabemos entonces por deducción que las otras son propiedades de inversión. Bien. Nosotros tenemos como realtor que sentarnos un ratico y analizar toda esta información. Es, es fundamental saber cómo estamos, en qué condado estamos, no es lo mismo Miami. Seguramente si yo pongo aquí Miami Day, los números son totalmente diferentes. Seguro que tienen que ser diferentes. Si yo trabajo en esa área, a mí me interesa saber cómo me puedo mover en esa área. Entonces, no quiero alargar mucho la clase en este punto porque hay demasiada información. Mire, esta. Lenguaje, otro, aparte del inglés, que hablan en, en, en casa. El 31% de la población en que en Palm Beach County hablan otro idioma que no es el inglés en casa. Wow, eso es un porcentaje altísimo, altísimo, altísimo. Bueno, quiero invitarlos a todos ustedes a que dediquen algo de tiempo y entren a esta página, Census Quick Facts y analicen de acuerdo a su eh, área donde trabajan los números en grande. Bueno, pasando a otra herramienta que tenemos, si ustedes van aquí a su Realtor Dash, en esta parte hay una si ustedes van hacia la parte inferior dice Market Stats Stacks, es este, esta aplicación Market Stats. Si ustedes hacen clic ahí, aparecen los Counties que tenemos cobertura, nosotros. ¿sí Entonces, por ejemplo, podemos coger Palm Beach y escoger una específica área. Por ejemplo, vamos a escoger eh, Wellington, por decir alguna. Este es un ejemplo: Wellington. Automáticamente nos genera un reporte. Por single family homes, townhouses y condos. Este gráfico del, de la media de, de precios. Y si ustedes se dan cuenta, le dan el comparativo. Por decir algo, aquí está del 2019 al 2020. Eh, se cerraron en el 2019 78 casas, en el 2020 77. Muy importante saber eso porque eso nos permite eh, saber cómo está el mercado. Los reactores tenemos la habilidad de manejar, de movernos a, al área de mercado que se esté moviendo. Una cosa importante saber, por ejemplo, si el precio del, de las casas está muy costoso, entonces el promedio de las personas dejan de comprar casas. Pero si quieren comprar y tienen la capacidad de, de compra, entonces se van a un townhouse, ¿cierto? Porque estas están muy costosas y entonces me muevo a un townhouse. Y si no puedo comprar un townhouse, entonces, pero quiero comprar, pues me voy a comprar un condominio, ¿cierto? Entonces, estos análisis me permiten ver cómo está el mercado. Miren, aunque se vendió una casa menos, el precio medio de venta aumentó de 411 a 450. Estamos hablando en esta área de Wellington, el precio en el 2019 al 2050, ¿cuánto aumentó? Aumentó un 9.4%. Eso es algo muy tentador. Y esto siempre lo debemos saber cuando nosotros vamos a presentarnos ante un cliente. Tenemos que saber cómo es que se está moviendo el mercado. No es que sí, está muy bueno, eso está fantástico. Eso, pues eso, eso. Nosotros somos profesionales y tenemos que serlo y parecerlo. Y por eso tenemos todos los recursos para, para ver la información. Entonces aquí ya sabemos. Eh, ¿Qué más? Lo mismo podemos ver en los Town House. Miren los Condos y Town House. Del 2019 se vendieron 21, al 2020 se vendieron 17. Bajó la venta, la, el número de unidades vendidas bajó en un menos 19%. Se vendieron 4 unidades menos, ok. Pero el precio también aumentó, de 280 a 300. ¿Qué quiere decir? El mercado está aumentando, está. Está fuerte. ¿sí? Esta información es muy importante. Pero bueno, a mí este reporte me gusta, pero es, digamos que es un poquito eh, rígido en el sentido en que me da ya los factores, eh, los números ya hechos. Yo quiero ver algo más, eh, un poquito más interactivo. Entonces tengo otra aplicación, voy a cerrar esta. Que es muy interesante y ustedes lo pueden servir, lo pueden utilizar por ejemplo para su listing presentation. Pero me gusta esta que se llama Son Stats. Viene reemplazando lo mismo. Viene siendo lo mismo que, estaba, eh, que hace el anterior, pero es un poco más eh, interactiva. Pero yo ya hice un login. Acuérdense que siempre, siempre, yo les he recomendado, siempre que ustedes utilicen un programa nuevo, tienen que ir a Settings, siempre poner, eh, aquí por ejemplo, yo ya puse mi nombre, la compañía, la dirección, mi teléfono, mi firma, todo, mi foto, el logo, muy importante. Porque si ustedes van a mandar este reporte para un cliente, ustedes quieren estar ahí para que su cliente lo recuerde. Bueno, vamos aquí al dashboard. En este caso, yo escogí cinco family hubs. Este es el, 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 el cuadro de comparativos del 2020 al 2019. Y el cambio que ha habido de año a año. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna duda siempre tienen, pueden recurrir aquí al signo de interrogación. Siempre les va a decir este es el número de transacción hechas. Si tienen alguna duda dirán esto es plata o es unidades. Bueno dicen que cinco family homes. Ah bueno. Yo lo puedo cambiar acá, chains, lo puedo cambiar a o todo el tipo de propiedades, lo puedo cambiar a townhouse y condos o a casas prefabricadas. En este caso, yo escogí la Florida. ¿sí ven? Pero yo aquí puedo escoger específicamente por decir algo. Acuérdense que ya miramos en el cuadro anterior, escogimos, en el censo, escogimos el país, el estado y el county, pero acá quiero ser más específico quiero ir al área de eh, West Pam Beach, pongámoslo acá, West Pam Beach, me dice que el city acá está el city, o me lo o lo puede escribir por cada uno de sus zip codes, que está acá si quiero ir más específicamente, obviamente una ciudad como la de West Palm Beach es una ciudad muy grande, gigante. Les voy a mostrar el mapa de la ciudad de West Palm Beach. Si ¿Sí esto es lo que cubre la ciudad de West Palm Beach, lo que está aquí en gris. Entonces, si ustedes ven esta propiedad, este, ese mapa, hay mucha área recorrida y hay barrios de todo tipo. Hay hay de mansiones como eh, casas para, para todo el mundo, ¿cierto? Entonces puedo ir específicamente por Sitco. Pero en este, en este caso voy a, por ejemplo, a, eh, sí voy a escoger un Sitco para que así ustedes vean la diferencia. Yo voy a poner West Palm Beach. Y voy a ir a analizar el code por decir algo, el 33415 o el 406, que es donde está nuestra oficina. Es este pedacito que está acá. ¿Cierto? Y voy a analizar cómo está el mercado del 5 Family Home. Ok, ahí voy a escoger eso. Le voy a aplicar el cambio. Y miren el análisis que me sale acá. 19 casas en el 2019, 19 casas en el 2020 se vendieron 19 casas. O sea, no se mantuvo estable el mercado. ¿Cuántas se vendieron cash en el 2019? 5. En el 2020, 3. Importante para los que trabajan con compradores cash. ¿En cuánto se ha vendido? El um, cash for sale mes a mes, el, cuánto varió el precio? Esto es porcentaje durante el mes versus el, el, las cash. El, el, la, la media del mercado, mire, mire lo importante que es esto en el 2019 en este circo a diferencia de lo que vimos anteriormente en este circo en el 2019 se vendieron las casas más caro que en el 2020 en el 2019 estaban en 335 mil y ahora están en 299 900 la media Qué importante es esa información. ¿Eh? Específicamente en este, bajó el precio un 10%. ¿Sí? Bueno, aquí podemos hacer: este es el volumen en ventas. 6.1 millones de dólares se vendieron en este sitcom en el 2019 y bajó a 6.1. ¿Qué quiere decir? Que el precio ha disminuido. Y el ritmo de ventas también ha disminuido, ha bajado. Bueno, aquí podemos ver mucha información, demasiada información. Cuando yo voy aquí, aquí ya lo puedo ver gráficamente, chart builder. Yo acá puedo ver... El número de unidades cerradas, y ¿sí, ve en esta forma interactiva, lo puedo ver gráficamente, ver fácilmente, en, en junio, en enero del 2020 se, se cerraron, se habían cerrado 18.298, en febrero 20.693, en marzo 26.611. Esto, este factor es muy importante porque acuérdense que estamos en un periodo muy eh, especial de 2020, ¿cierto? Esto demuestra lo que les venía diciendo. El mercado está fuerte, el mercado no se ha deprimido. Ahora, igual lo puedo hacer para todas las propiedades, para eh, los townhouses, para todo. Puedo analizarla mensualmente, por cuotas, por año, del 2018 al 2020. Puedo hacerle la gráfica más bonita, si quiero. Se ven, aquí hace, dan mucha información. Ahora, ustedes la pueden bajar con Branding. Entonces me dicen, ¿y ustedes qué es eso? Entonces yo voy a sacar esto, por ejemplo, acá. Lo bajé, abro y acá me da el reporte y la gráfica. ¿Se ¿Sí ve lo bonito? Lo importante y se lo pueden mandar a sus clientes. Bueno, esto es un dato eh, bien importante. Eh, ya les di las dos, tres herramientas. Eh, que les va a servir a ustedes para analizar el mercado en general pero empezamos la conversación diciendo que ustedes tenían que ser los reyes y las reinas de su vecindario cierto así empecé la conversación entonces ya vamos a ir más a detalle voy a cerrar esto que tengo acá voy a cerrar el voy a cerrar todo esto que tengo acá ah, esto es una cosa que estaba haciendo ¿no? Voy a cerrar todo esto para que ustedes se me concentren en esto que les voy a decir. El MLS es la herramienta primaria, es su columna vertebral. El que sabe manejar el MLS tiene mucha información en sus manos. Entonces, vamos a abrir el MLS y les voy a enseñar a crear un área. En este caso vamos a suponer, vamos, a, vamos aquí a Quick Search, ¿sí? Y aquí aparece mapa, ¿cierto? Entonces yo voy a cerrar el mapa, close. Voy a ver, voy a suponer que el área que yo vivo es en Pan Ridge, las casas de Pan Ridge. Entonces yo lo ubico acá en el mapa. Esto está Green, que es acá. Este es la Joe Row y está la Forest Hill. En estas casas, estas casas que están acá. Entonces, ustedes pueden crear un área de cobertura. Tienen que crearla con un polígono. No importa que sea un cuadrado o algo, porque aquí hay estas dos opciones. Pero no funciona si ustedes utilizan un cuadrado o un círculo. Tienen que utilizar un polígono. Voy a agrandar esto un poquito para que vean. Un poquitico lo voy a achicar. Un poquitico, un poquitico, nada más. Mis dedos están bien sensibles. Bueno, aquí está. Voy a escoger el polígono y voy a hacer a crear mi polígono, que en este caso va a ser casi un cuadrado. Aquí está. está. Tengo un polígono creado. Fue fácil para todos entenderlos. Ok. Entonces, aquí voy a Save van a save, a save y en este save aquí hay un, uno que dice save polígono as my map overlay sí ustedes le hacen clic ahí y le ponen puede ser el nombre de ustedes, voy a poner Guillermo home ¿Sí? Y les digo, safe. Los que conocen el área, eh, ustedes saben que aquí hay villas, casas, apartamentos, y es una comunidad cerrada. ¿Cierto? Bueno, en este momento ustedes han creado, vamos a analizar lo que pasa en esa comunidad, específicamente en esa comunidad. Entonces, ustedes van a menú y ustedes si quieren lo pueden poner, como les hemos explicado en clases anteriores, hay una cosa que se llama, van aquí a estadísticas, aquí en estadísticas, vamos a marcar aquí, vamos a ponerla aquí en la parte de arriba. De amarillito para que me parezca acá arriba. ¿sí? Acá apareció Market Summary. Market Summary. Ok. Cuando voy a Market Summary, está trabajando ahí la, la computadora. Un momentico. Ok. Sale estos reportes. Pero yo no sé de dónde es este reporte. Entonces yo voy aquí a Customize. New location. Y aquí donde dice New Location, a ustedes hacen un clic ahí y aparece aquí la ciudad por ciudad y todo como si fueran a hacer una búsqueda, ¿cierto? Si van hacia la parte de abajo, no sé si ustedes lo han visto antes, seguro que nunca se han fijado, pero acá dice My Map Overlays y acá dice Guillermo Home. ¿Se acuerdan el que acabamos de crear? Guillermo Home. Lo escojo y mira acá aparece el polígono que se llama Guillermo Home. Aquí. Día del reporte, abril. Tipo de propiedades. Puedo escoger, si ¿sí? ve, residencial, residencial Lincoln, land, business, industrial, rental. En este caso a mí me interesa el residencial. Y le digo, search. La computadora está trabajando. Bueno, yo escogí esa área específicamente porque todos estamos aquí alrededor. Seguro que muchos o el 90% de, de, de los realtors de Partnership conocen o saben dónde está ubicada esa área, ¿cierto? Bueno, aquí que me dice, me acaban de hacer un análisis. Fundamental. Número de listings. Si ven que aquí están activos, new listing, sol listings. Yo puedo quitarle uno. Digamos que eh, eh, sol listing no me interesa en este momento. Desapareció la línea. Puedo comparar los activos contra los new listings. Activos, new listing. Vamos a quitar los new Listings. Estos son los activos. ¿Sí ve? En, y esta es la variación que ha habido desde de marzo a abril del 2020. En marzo habían. Mar, si ¿sí ve, mayo 19 habían 33 listings. Y así puedo ir siguiendo todo, todo, todo para saber el comportamiento de ese mercado. Si ves, es un mercado muy estable, más o menos ahí siempre. Y abril 20, habían 33 listings. Puedo decir que ese es un mercado bastante estable. ¿Cierto? Ahora, si quiero compararlos con New Listings, vamos a ver cómo están los New Listings. En marzo, del, eh, del año pasado, mar, eh, mayo 19, habían 15 listings nuevos. Y voy interpretándolo: acá se, se dispararon, todo el mundo quería vender en ese momento, algo pasó, hay que analizar la situación, por qué. Y aquí, en abril, solamente hay 5 listings nuevos. ¿Qué pasó? Bueno, ya estamos empezando en la, en la época especial que estamos de coronavirus. De pronto la gente está temerosa. De pronto hay que analizar la situación. Los, el, el que vive en ese vecindario, el que vive en ese vecindario, por eso les decía yo que ustedes son los reyes y las reinas, sabe qué está pasando. Y puede darle ma, mejor interpretación. Y puede decir, aquí se están bajando la oferta porque se están valorizando mucho. Y la gente está conservando su propiedad. La gente no se quiere mover. Algo está pasando. El que, el que vive ahí tiene toda la información. Más factores para analizar qué está pasando ahí. Pero bueno, ustedes pueden... Esto es de sentarse y analizar la situación. Mire lo, los precios. Si ve aquí activos... Lo eh, quito, por ejemplo, uno... De los SOL y los nuevos listings para analizar el precio de los activos. El año pasado, en mayo 19, estaban en promedio en 228 mil dólares el, el, el precio de venta. Si vamos siguiendo analizando, 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 analizando. En abril 20 están en 278 mil. El precio ha aumentado. ¡Qué bueno! O sea, se ha, se ha valorizado, imagínense. De 228 a 278 han aumentado el precio de las propiedades más o menos en un 50%. En promedio. Eso es muy bueno. Podemos hacer mil análisis de esto. Mil análisis. Si ustedes tienen alguna duda y me dicen, ay, a mí se me olvidó o Guillermo no lo dijo en la grabación, eh, aquí hay un simbolito, mire, si ve esta interrogación, que les va a explicar qué significa cada cosa. Mira, acá está y está la explicación. En un lenguaje bastante, bastante eh, sencillo y cómodo para todo el mundo. Voy a cerrar esto para que podamos ver mejor. Este es un factor, el factor más importante. Yo he escuchado a muchos realtors eh, que me dicen, Guillermo, yo voy a coger un listing. ¿por cuánto, ¿Por cuánto tengo que tomar el listing? ¿Por tres meses, seis meses, un año? Eso no se hace eh, así, a, no hay un estándar. No se hace a la suerte o porque haya un número. Se basa en el número, en el, en el índice de absorción del mercado. Ahí está la respuesta. En el índice de absorción del mercado. ¿Por qué? No es lo mismo vender una propiedad en esta área que una mansión en Malapam. ¿Cierto? En Malapam van a durar muchos días más una, una, una propiedad en el mercado por obvias razones. Primero por el costo, porque la demanda es menor, la demanda de ese tipo de mercado. Entonces, siempre, siempre, siempre que ustedes vayan a, a firmar un, un exclusivo listing agreement, ustedes deben saber el índice de absorción del mercado. ¿Y qué es el índice de absorción del mercado? Es saber cuántas propiedades... El mercado absorbe mensualmente versus el inventario que hay. Si necesitan la explicación, aquí está, vuelvo y les digo. Pero este es el factor más importante. No son tres meses, no son seis meses, no son cuatro, no es un mes. No hay respuesta para eso, sino es el índice de absorción del mercado. ¿Qué quiere decir? Que en mayo. Del 2019 se necesitaban 3.27 meses para vender el número de listing que estaban ahí a ese, a ese ritmo de ventas. Tres puntos. O sea que si ustedes iban a escoger en ese momento un listing más, redondeando la cifra, como no, no existen 3.27 meses, sino tres o cuatro pues yo diría que cuatro meses hubiera sido un buen tiempo para eh, eh, tomar un listing. ¿Cierto? Porque ustedes serían un listing más, ¿cierto? Entonces, más o menos cuatro meses se demoraban en vender en ese momento el inventario, sin que apareciera otro. En este punto, en este punto estaba muy bueno el mercado, porque... Todo el inventario que había, que se acuerda que les dije que era muy estable, porque ya lo miramos por acá, que era más o menos 33 unidades en promedio, pero en este punto, para venderse todo el inventario, no sé se necesitaba sino 2.67 meses para venderse todo el inventario. Entonces, mientras que aquí eran 4 meses, aquí yo podía escoger un listing por tres meses importantísimo, si ¿sí? en la misma área en la misma área el índice de absorción del mercado es diferente y la respuesta para cuánto tengo que tomar el listing es diferente. Eso es muy importante que ustedes lo sepan porque su cliente tiene va a vender por alguna razón, de pronto necesita ese dinero para comprar otra propiedad, ¿cierto? Es una es una posibilidad lo más probable. Entonces él tiene que cumplir el, con, con vender esa propiedad para salir a comprar otra. Entonces, ustedes deben saber cuánto dura una propiedad en el mercado. Bueno, si seguimos analizando esto aquí, mira, aquí volvimos a 3.3 meses para vender el inventario que había. Si ustedes iban a escoger una propiedad más, iban a necesitar un poquito más de 3.3. Ah, la pregunta es, Guillermo. Entonces, ¿qué hago si yo me quiero saltar la fila? Yo no quiero durar 3.3 meses en el mercado. Entonces, como todos sabemos, el área es, es homogénea. Las casas son más o menos bien tenidas, son más o menos eh, de, de, de la misma condición. Entonces, solamente hay dos formas para saltarme la fila. Y no durar 3.3 vendiendo aquí en este punto mi casa. ¿Cuáles son? O haces mejoras en la casa que sean bastante tentadoras para que la persona entre las 30 y pico de casas que había en 33 diga yo quiero esa casa porque esa casa está mejor que el promedio al mismo precio. Esa es una de las razones. O la segunda, y no hay otra, es... Bajando el precio. ¿Cierto? Porque si todas las casas alrededor mía son muy parecidas, el mercado es muy parecido, la única forma de yo saltarme de esta fila es diciendo: bueno, mi casa ya no, eh, no vale, por decir una cifra, 230 mil, sino vale 200. Entonces ahí se vuelve más tentadora mi casa y yo me salto esta fila. ¿Sí? Bueno, este es. Yo eh, creo que si ustedes aprenden el valor de, este, de esta información, me doy por bien servido, porque esta es la respuesta a muchas veces a esa pregunta que todo el mundo me hace. Mire, si seguimos aquí al lado, el sol tulis retio es qué tan cerca está... El precio con que listé versus el precio que vendí. En otras palabras, si yo pido, si estoy pidiendo por una casa 100,000 dólares y la vendí en 98 mil dólares, wow, es casi $100,000, mil. O sea, está súper bueno. Eso también me sirve para analizar qué tan caliente está el mercado. Por decir algo, mira, en este mayo 19. El precio en que se vendió fue de, si ustedes ven ahí el 93.8, lo pueden observar, no puedo mover el, el cursor para podérselo mostrar, pero ahí dice 98.3. Ese 98.3 quiere decir que del 100% que se listó, o sea, del precio que se listó, se logró vender en, en promedio en el 93.8%. O sea, el precio el mercado lo estaba jalando hacia abajo. ¿Sí ven? El precio de venta fue el 98.3%, el 93.8% del, del valor que se estaba pidiendo. Y así podemos seguir. Aquí estaba el 95.6%, más cerquita el 100%. Esto significa dos cosas, que el mercado estaba tendiendo un poquito a la baja y que el realtor hizo un buen CMA, ¿cierto? Le dijo, el precio de su propiedad debe estar en más o menos tanto, o sea, supo asesorar a su cliente, decirle el precio. Aquí bajó otra vez a 92.4, pero vamos a mirar aquí, en marzo del 2020, Marzo 20 del 2020 el precio estaba al 97.4% de lo que se estaba pidiendo. Se cerró a ese precio. O sea, el precio iba a tener hacia arriba. Y aquí volvió a caerse un poco el precio de lo que se estaba pidiendo versus lo que se cerró al 95.3%. Eso es muy importante, ese análisis, para ustedes saber si el mercado de pronto está tendiendo hacia la baja o está tendiendo, a, a, tendiendo hacia, la, hacia arriba. Porque todos los clientes quieren vender lo mejor posible, quieren el mejor retorno por su inversión. ¿okay? Y otro dato muy importante es el día on the market. ¿Cuántos días... Dura una propiedad en el mercado. Si necesitan más información, mire, días en el mercado, en promedio, antes de venderse. Ese es otro, que con el índice de absorción ustedes pueden saber más o menos cuánto tiempo va a durar su propiedad en el mercado. Si ustedes analizan aquí en el en el eh, marzo, mayo 19, del, en mayo del 2019, se ve, los días en el mercado eran 96.6. O sea, 100 días. 100 días duraba una propiedad en el mercado. Que es bastante bueno, son tres meses ¿cierto? Pero acá, 66 días. En dos meses se salía de una propiedad. Aquí volvió a subir a 105. Aquí, mira, aquí en este punto, en 42 días, en un mesecito y medio, una propiedad se ponía en el mercado y ya había gente ahí demandando esa propiedad. Bueno, este análisis, todo esto es muy importante, muy, muy, muy importante. Cuando ustedes cogen su vecindario, y hacen este análisis. Ustedes no se vuelven conocedores, se vuelven máster en su área, máster, porque conocen absolutamente todo. Ahora sí, ustedes pueden decir con propiedad: aquí está durando una propiedad tantos días. Yo me comprometo, bueno, nada es en términos absolutos porque todas las cosas pueden variar, pero. Yo puedo en este momento venderle su propiedad en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses. ¿Ven? Y este es ya el, el, el precio, el volumen en millones de dólares, todo acumulado. ¿Cuántos? Que también es muy importante saberlo, ¿no? Entonces, el volumen activo en listing en este momento acá son. 9.2 millon, 9 millones de dólares en inventario hay en este momento. Bueno, no quiero hacerles la, la, la clase tan larga porque creo que estas son herramientas fundamentales y realmente si ustedes aprenden a analizar su mercado con esta información, ustedes son másteres master de su área de mercado. Bueno, espero que les haya servido estas herramientas, no quiero hacer más larga la información porque es demasiado el volumen. Espero que les haya servido los tips. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. No olviden, mi nombre es Guillermo Martínez, eh, realtor de Partnership Realty. Si quieren ver las clases posteriormente, no Olviden también ir a visitar nuestro canal de YouTube, Partner Realty, suscríbanse para que se, eh, les llegue la, la información. Y si no, estamos en vivo por Facebook. Denos un like y ustedes van a tener la información en el momento en que se está creando. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión.